Su revista El Empaque Más Conversión se complace en entregarles una nueva edición plena de información y noticias acerca de las últimas tendencias y tecnologías de nuestra industria. En esta ocasión, nuestra edición abril-mayo les trae un amplio especial sobre la industria 4.0, un movimiento que, de acuerdo con los expertos, está transformando radicalmente los procesos de producción de los envases y el rol de estos en nuestra sociedad. Y en este movimiento de la industria 4.0 o de la cuarta revolución industrial se conjugan dos importantes elementos: la Smart Factory o fábrica inteligente, un espacio en el que todos los procesos productivos son capaces de autoprogramarse y funcionar sin la necesidad de una detallada supervisión humana, y el Internet de las cosas o la interconexión digital entre todo lo que nos rodea, desde las máquinas que componen una industria hasta los envases que contienen los productos que a diario consumimos. Y esta es la importancia de estos avances tecnológicos, que el tema se está abordando constantemente desde diferentes escenarios y ópticas. Uno de ellos fue la reciente Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos, evento organizado en Ciudad de México por El Empaque Más Conversión y Tecnología del Plástico, y en donde justamente los temas acerca de la automatización y autoprogramación de las plantas de producción, el Internet de las cosas y los envases inteligentes fueron protagonistas. Otro de los escenarios es, por supuesto, esta edición abril-mayo de la revista, en donde usted encontrará artículos muy interesantes sobre estos temas, como el Internet de las cosas y el nuevo rol de los envases, o acerca de cómo las actualizaciones en sensores y actuadores están mejorando la productividad de los equipos de envasado y el futuro del envase y la industria 4.0. Este último artículo, escrito en exclusiva para El Empaque Más Conversión por el Dr. Volker Lange y Michael Koscharny, auténticas autoridades mundiales en este tema, quienes trabajan para el prestigioso Instituto Alemán Fraunhofer IML, con sede en Dortmund, Alemania. La industria 4.0 también será uno de los temas neurálgicos de la feria Interpack, la más grande en procesamiento y envasado del mundo, que celebra una nueva edición del 4 al 10 de mayo próximos en la ciudad de Düsseldorf, Alemania. Precisamente en esta edición de la revista, usted encontrará dos valiosos artículos acerca de las tendencias tecnológicas en envases que se verán en esta megaferia. El primero sobre tendencias en envases para alimentos que, de acuerdo con sus autores, serán más seguros, eficientes, inteligentes y sostenibles. Y el segundo acerca de las principales tendencias en envases farmacéuticos que se verán en Interpack. Lo invitamos a disfrutar de esta edición. Léanos, infórmese y aprenda sobre la industria con El Empaque Más Conversión.